Bueno, la idea es compartir experiencias propias y sobre todo escucharlas de otros lugares del mundo, de Latinoamérica y de Argentina, en materia de gestión del recurso hídrico, tanto en la parte de riego como en los aspectos que tienen que ver incluso con servicios públicos, con el tema de calidad, con el reuso de efluentes, todo lo que significa la utilización del recurso y su gestión integrada. Esto es un tema indispensable porque tiene muchos aspectos a trabajar donde hay escasez de agua en zonas áridas como la nuestra. Bueno, hay que la técnica, lo legal, la asociatividad, la gobernanza, todos estos aspectos son importantísimos para poder mejorar y ser más eficientes. Y lejos de ponernos a llorar porque no tenemos agua, lo que hay que hacer es ser más eficiente y con menos agua poder hacer más cosas. Estamos muy lejos de tener una eficiencia. Si bien a nivel país somos los más eficientes, podríamos mejorar muchísimo más, con lo cual no solamente con grandísimas inversiones podemos solucionarlo, sino también con experiencias como las que estamos encarando, que tener en cuenta la demanda y no solamente la oferta. Y en esto hay países como España que tienen muchísima historia, un país que también tiene características muy particulares, escasez de agua permanente, con muchos años de sequía. Bueno, ha venido una de sus máximas autoridades del agua, un experto en la materia, quien ya dio su charla magistral y lo vamos a utilizar en el buen sentido para tener muchas experiencias. Ya las ha habido antes con él y con otras figuras de España con las cuales vamos a restablecer relaciones. Y luego experiencias locales y experiencias de otras provincias. Hay como 6 o 7 provincias, algunas de ellas como en Córdoba, que hay un lugar donde ya vienen trabajando con este sistema de riego, donde ellos tienen menor historia en cuanto a la calidad de sus profesionales, perdón, en cómo irrigar, pero en este hecho en particular ya están avanzados. Entonces, bueno, ellos van a aprender de nosotros y nosotros vamos a aprender de ellos. Hay 400 inscriptos, más de 400 inscriptos, hay personalidades, expertos de diferentes países del mundo, de los países, diría yo, más avanzados en materia de cómo usar bien el recurso hídrico. Y nosotros también tenemos una cantidad de profesionales en Mendoza, tanto de irrigación como de las universidades, de muy altísima calidad, que también le van a aportar seguramente a ellos su experiencia. Estamos empezando con una experiencia piloto, por eso también a Luis Ruiz, que ustedes lo han entrevistado, que es un especialista, que lo hemos contratado para que esté directamente con los productores. Nos falta generalizar eso para que la gente vaya tomando confianza en el sistema. Tenemos que hacer obras, que son obras no tan costosas como los grandes diques, pero son más factibles de hacer, es lo que decía Luis Loyola y lo que hemos estado conversando ayer para hacer una serie de proyectos donde también la pretensión mía es que volvamos a tener un acuerdo con FAO como hubo en su momento y se generaron muchísimos proyectos de los cuales muchos ya se han realizado. Después buscaremos un financiamiento que hoy es factible por las condiciones macroeconómicas de Argentina y porque el gobierno de Mendoza nos apoya permanentemente. El gobernador tiene muy claro la importancia estratégica del agua y por lo tanto es el principal apoyo que tenemos en esto. Así que bueno, estamos empezando, creo que estamos en buen camino y si lo sabemos hacer y el cambio cultural prende bien, Mendoza, a pesar de la crisis y por más que sea recurrente en los próximos años, cada vez vamos a ir mejorando nuestros niveles de eficacia y de eficiencia.